El premio vacacional, hay que ser claros, digo, ustedes lo ven, lo saben, creo que estuvo bastante mermado en comparación de otras fechas. Venimos saliendo, digo, venimos saliendo porque traemos la experiencia muy reciente de la pandemia, que eso también contrajo mucho la economía, pero pensábamos que esta temporada vacacional y de Semana Santa iba a ser más activa. Comercios como los que son de comida, y digo comida, no restaurantes, sino donde se compran cosas como el propio, normalmente son temporadas que están retacadas de gente. ¿Por qué? Porque estamos en medio de iglesias y cosas por el estilo, y pues eso no sucedió. Además de que pues, seguimos con una problemática muy seria, que es la caseta, es la inseguridad de las cumbres. Entonces todo eso como que ya hizo una imagen y experiencia, lamentablemente, aquí en la zona, pues de que es inaccesible por, vamos a decirlo así, por facilidad poder llegar a nuestra ciudad. Entonces creo que son muchos factores los que están influyendo en ese sentido y pues nos están pegando. Contador, no se ve un repunte ya real en Córdoba. ¿Se vislumbran cierres de comercio ante esta situación que ya cada vez se torna más caótica? Mira, no hay una idea o algún tipo de comentarios de que estemos viendo cierres de negocios. Definitivamente no lo hemos visto.